la noticia no espera. Entérese con Teodoro Rentería, un espacio de periodismo trascendente. Una producción de Grupo Fórmula Morelos. Su contacto con las grandes personalidades. En el caso Rosalba, ustedes ya como expertas en la materia, ¿qué se percibe de la digitalización de las imágenes y de lo que pudiéramos advertir es una pornografía abierta entre la adolescencia? Sí, bueno, es un fenómeno en el cual, bueno, una de las cosas que pretende el posgrado es establecer líneas de investigación que generen metodología para análisis muy concretos, para auditorios muy específicos a través de fuentes de transmisión e información muy específicos. Uh-huh. En donde a través del estudio uno pueda decir, bueno, ¿qué pasa en Facebook? ¿Y cuál es la propuesta académica para poder, no sé si se diga, controlar, matizar o proponer de qué manera toda esta información en imágenes que circula se pueda cooptar o incluso tener una postura crítica, ¿no? Porque también es difícil decir que se tanto, va a quitar. ¿Qué tanto es este análisis a nivel maestría y doctorado una confrontación generacional, maestra? Mira, yo no lo veo así, bueno, yo soy altamente tecnificada, ¿no? O sea, personalmente, no lo veo tanto así, sino lo veo pero como... Pero te tocó esa, ¿cómo lo puedo decir? Ese cambio de lo analógico, del pizarrón totalmente. Y todo, a lo altamente tecnificado, como tú lo llames. Sí te tocó esa parte a ti. Sí, yo tuve ya desde la XT hasta ahorita nos tocó que la tengo tiza, una ¿no? PowerBook. Sí, no, totalmente. Ajá. Yo lo veo más bien como una oportunidad de entender y a través del entendimiento y de la comprensión de lo que está sucediendo socialmente con estas imágenes con las que convivimos cotidianamente, proponer, o sea, tener una actitud propositiva sobre lo que se puede hacer para que estemos mejor. O sea, ¿convertirlo en arte y cultura? Mira, el arte y la cultura, sí, todo es arte y cultura, ¿no? Porque está la cultura del narco y toda esta parte también. Sí, uh-huh. Es más es bien cultura, como todo... ¿no? Sí, todo eso, más bien. Como todo eso se permea, pero... La idea es proponer, o sea, tener propuestas académicas, tener estudios académicos que permitan eventualmente tener mejores propuestas a niveles políticos, estatales, de academia, que puedan ir permeando en una mejor sociedad. Pues es una apuesta sumamente interesante, porque van a iniciar de manera simultánea tanto maestría como posgrado, ¿verdad? Como doctorado, como sí. Como doctorado, perdóname, maestría sí. Y doctorado. Al primer nivel, bueno, pues lógicamente ya ustedes han dicho quiénes pueden acudir, pero al doctorado. Ahí también son... maestros en ajá. Artes, maestros en sociología, maestros en educación, maestros en arquitectura. En realidad, la verdad es que nuestros sistemas de selección para estos dos posgrados o para los otros dos posgrados que tenemos en la Facultad de Artes, bueno, sí se piden perfiles, pero se entrevista a los candidatos para ver si la comisión académica considera que las trayectorias son afines al estudio. Y los maestros de comunicación están obligados claro. A estar allí, ¿no? Sí. ¿Qué tanta respuesta hay de las universidades? Muy bien. Bueno, del público en general es como muy llamativo porque... Pero es... de los catedráticos, como lo dijo Pepe, ¿qué tanta respuesta hay? Fíjate que, bueno, maestros hasta la fecha no nos llaman. Nos llaman muchos jóvenes que están como muy interesados justo porque tiene como este crisol de que le puedes llegar desde cualquier punto de vista a lo que es el estudio de la imagen. Uh-huh. Yo creo que una de las cosas importantes de este posgrado es que permite tener un resultado de investigación en un soporte diverso. O sea, no estamos amarrando al escrito, sino que puede ser un documental el resultado de investigación, que eso es muy importante porque estamos permitiendo que la imagen en sí misma sea un resultado de investigación. Está usted enterado. Le esperamos en nuestro siguiente servicio informativo. Entérese con Teodoro Rentería, Grupo Fórmula, de la radio hablada a la comunicación total.